Pero les digo algo, lo más fascinante es lo que venga en la tarata para divertirse y plantar lindos choclos. Y también lindas plantitas y calabacitas y manzanitas y peras. Hay que compartir con la tunanaresa. ¡Chao, chicos! ¡Mua! Todo esto ha crecido en tarata. Acá tenemos más rico para hacer canchita. Y acá tenemos maíz blanco para hacer maicillo y pumita. Y acá tenemos maíz amarillo para hacer chicha. Y acá tenemos cubo de tumbo.